vamos a dar inicio formal a la presentación de los equipos, seis grandes equipos del patio. El equipo de Star Princess, la U, el equipo de los Grillos VIP, Speed, el equipo de los Correcaminos y el equipo de casa, Shooter Factory. Anunciando también que a las barras que hagan su mejor presentación también serán premiadas durante el torneo a lo largo de toda esta competencia. Bienvenidos el equipo de la Costa Atlántica en representación. El capitán Carlos García y su equipo de trabajo. ¡Felicidades! Las palabras por parte del presidente de la liga, Alberto Duque. Alberto Duque. Y llamaremos al señor Isaac para la juramentación del torneo. Pasar adelante, por favor. Buenas noches. Juran fielmente con el reglamento de la Copa Chude U19 femenino. Entonces, si es así, que Dios los premie y la patria. Si es lo contrario, que lo juzgue. Exhortando a todas las chicas a que tengan una muy buena competencia sana dentro de la cancha a nivel de baloncesto. Una tremenda rivalidad que siempre existe entre todos los equipos, pero que sea sana. Exhortando la buena competencia y la buena representación del baloncesto femenino a nivel nacional. Capitán Carlos García, sus palabras también para el torneo. Fuerte el aplauso. Y buenas noches a todos. Ante todo, quiero darle las gracias a los organizadores y felicitarlos por esta gran iniciativa. Tenía muchos años que no veía un espectáculo de esta índole. Aquí están las mejores jugadoras de esta categoría sub-19. Así que, señoritas, las felicito, las exhorto a mantener un gran torneo y aquí estaremos todos los fines de semana apoyando a los organizadores. Señor Duque, los felicito, señor Monchi, señor Lapón, gracias por la invitación al equipo colonense y que empiece la fiesta, pues. Fuerte el aplauso a uno de los baluartes del baloncesto nacional en todo el territorio, principalmente en el área de la Costa Atlántica, el capitán Carlos García. Fuerte el aplauso para él. Palabras del presidente de la liga, Alberto Popeye Duque. Buenas tardes, chicas. Para nosotros es un gran honor estar parado aquí frente a ustedes y nos llena de mucha alegría que hayan aceptado nuestra invitación. Quiero decirles que esto es para ustedes, disfrútenlo. A los padres de familia, gracias por confiar, a los entrenadores, y hagamos este torneo un evento de lujo, que esto es para ustedes. Así que, en nombre de Shooter Factory, le damos la bienvenida y que empiece el torneo. También recordando e incentivar a los papás a que exhorten la buena competencia de sus hijos de manera sana, aplaudiéndolos, pero siempre de manera positiva. Todas estas chicas son amigas entre ellas. Fuerte el aplauso para ellas. ¡Fuerte el aplauso para todos ustedes! Las verdaderas estrellas
del torneo, las chicas de la U19 femenina. Los equipos que se retiren, por favor, para ir a calentar. Ya pueden ir retirándose para empezar a calentar los equipos.
más altas. Primera fila, nunca había sido tan fácil. Modest Tickets te conecta a eventos deportivos de renombre, conciertos y funciones teatrales alrededor del mundo. Ofrecemos asesoría de viajes y mucho más. Síguenos por las redes sociales y contáctanos.
estamos aquí desde las 12 por Center. Vamos a estar viendo un juego interesante que es Shooters contra Correcaminos. Va a estar intenso, así que les invito a quedarse en la transmisión. Recuerden suscribirse, darle like, compartan con todos para que no se pierdan de este emocionante encuentro. Les recuerdo que es estar en primera fila nunca había sido tan fácil con Modest Tickets. Puedes hacerlo solo entrando a la página web www.modesttickets.com y puedes adquirir las entradas a todos los conciertos y eventos internacionalmente. Tenemos un ambiente súper cool aquí en la Base Sports Center. Y si quieres pasarle igual de bien como los que están aquí, puedes ir a la transmisión en CBX Studios y puedes ver de todo. Muy, pero muy buenas noches. Ramón Monche Méndez les habla desde aquí, desde la 12 Sports Center, en compañía de mi gran amiga Gaby Guerra. Como siempre, transmitiendo partidos de baloncesto. Tremendo lo que estamos viendo. Una inauguración espectacular por todo lo lujo, por todo lo alto. Inaugura el equipo de los Correcaminos de Colón frente al equipo de casa, Shooter Factory. Tremendo encuentro. Y marcador 3-2, favorable al equipo de Shooter Factory, que viste de color turquesa con franjas blancas, y el equipo de los Correcaminos, como siempre, con su color insignia, el color amarillo, con franjas azules. El ataque de Lailey Rentería y el rebote enorme por parte de Vivian Grenal. Balón que pone en movimiento Evelyn Isaac, dice el Díaz. Díaz con el tiro de la flotadita. Y balón que se pierde por la línea de fondo, favorable al equipo de los Correcaminos. Armstrong de media distancia. Balón que pone en movimiento el equipo de Shooter Factory. Lía González buscando el espacio en la parte superior. Roselyn Sánchez. Y balón que se pierde por la línea lateral, favorable a Shooter Factory. Como siempre, un lleno completo en el área de la terraza, disfrutando de todas las comidas y bebidas en la 12 Sports Center. Roselyn Sánchez con el tiro de larga distancia, Lailey Rentería. Lía González en la parte superior. Roselyn. Lailey. Lailey que empieza a buscar el espacio. Natasha Villar de espaldas al canasto. ¡Enorme! Con los dos puntos, marcador 5-2. El director técnico por parte de los Correcaminos de Colón, Eduardo Isaac. Y por parte de Shooter Factory, Diego Duque. Marcador 5-4, favorable a Shooter Factory. Lía González con el tiro de larga distancia. Se deja caer y balón que recupera los Correcaminos de Colón. Giselle Díaz con todo. Y balón dividido, favorable a los Correcaminos de Colón. Isaac que pone el balón en movimiento, Giselle Díaz. Giselle buscando el espacio, haciendo la pausa. Giselle Díaz.
Y Vivian Grena le cometen la falta en la número 24. Jamie Lee Bosa, su primera falta personal. A la línea del tiro libre, Vivian Grenal. Se prepara para su primer intento. Anótensela. Marcador empatado a 5. Se prepara para su segundo intento. Jamie Lee Bosa con el rebote enorme. Y se viene la contra. Roselyn Sánchez, Laili Rentería. Levantando los brazos. 1, 2 y 3. Para Laili. La número 10 de Junior Factory. Marcador 8-5. Y la banca grita defense. Los dos puntos contra la tabla, Vivian Grenal. Lía González buscando el espacio, creando. Laili Rentería levantando los brazos. Natacha Villar, enorme con el rebote y la canasta, colocando la basura en su lugar. Natacha Villar, tiempo solicitado por parte de los Correcaminos. Marcador 10-7, nos vamos a la pausa. Primera fila nunca había sido tan fácil. Modest Tickets te conecta a eventos deportivos de renombre, conciertos y funciones teatrales alrededor del mundo. Ofrecemos asesoría de viajes y mucho más. Síguenos por las redes sociales y contáctanos. Balón que pone en movimiento Giselle Díaz por los Correcaminos de Colón. Vivian Grenal con el balón y en la recuperación Roselyn Sánchez. Y le cometen la falta. Falta cometida por parte de Giselle Díaz. Su primera falta personal. El rebote enorme. Evelyn Isaac con todo. Se estrella con la humanidad de Natacha Villar. Cambio solicitado por parte de ambas escuadras. A la cancha la número 1, Nashua Staff. Y la número 1 por parte de Shooter Factory, Isabela Aversa. Lía González, Isabela Aversa, González con el tiro de larga distancia, no toca nada. Se viene la contra. Vivian Grenal, ella misma tomando su rebote ofensivo.
y le cometen la falta. Y envían a la línea de los castigos a la número 15. Sachari Zamora se prepara para su segundo intento. Rebote enorme para Natasha Villar. Lía González en la parte superior buscando el espacio, creando, encarando. Y balón que sigue siendo para Shooter Factory. Y el rebote enorme, sola totalmente. La número 2, Darlenis Ortega. Armstrong. Con los dos puntos. Katherine Armstrong. Aversa. Y robo por parte de Vivian Grenal, que se viene con todo. Y la falta cometida por parte de Lía González. Su segunda falta personal. Cambio solicitado por parte de Shooter Factory a la cancha, la número 1. Lenice Yerwood. Y la número 14, Rosemary Acosta. Por parte de los Correcaminos de Colón. Vivian Grenal falla su primer intento. Se prepara para el segundo. Vivian Grenal, tiempo solicitado por parte de Shooter Factory. Nos vamos a la pausa. Para que puedan ver todos los planes y adquirirlo. Este juego está emocionante. Estoy aquí con mi compañero Monchi. Y bueno, los encuentros están bastante cardíacos. Shooters contra Correcaminos. Fue la dominancia de balón de ambos equipos y ha sido muy una jugada defensiva. Y balón que sigue siendo para Shooter Factory. Lía González le pone el balón en movimiento. Lenis Yerwood. Isabel Aversa, Yerwood, Lía González levantando los brazos en la esquina superior. Lía, Natasha Villar. González que pone el balón en movimiento. Isabel Aversa en la parte superior. Lenis. Natasha Villar de espaldas al canasto machacando. Pero comete el vuelo afuera. Y balón que pasa a las manos de los Correcaminos. Marcador 12 por 10. Faltando 53 segundos. Favorable a Shooter Factory.
se prepara para su primer intento, la número 14, Acosta. Su segundo intento. Rebote para Katherine Armstrong. Y el robo de balón por parte de Elia González. Se viene la contra. Isabela Versa. Lenise Yerwood. Le falla. Y Evelyn Isaac con todo. Evelyn Isaac. Y el robo de balón por parte de Elia González. Lía. Y el tampón enorme por parte de Katherine Armstrong. Nachua, staff que pide calma, controlando, ordenando, empieza a hacer la pausa, Acosta de espaldas al canasto y enorme con los dos puntos. Marcador empatado a 12, nos vamos a la pausa. Reanudamos este partido, marcador empatado a 12, el segundo cuarto de este tremendo encuentro, disputado entre los Correcaminos de Colón y el equipo de casa, Children Factory. Recordando que estamos llegando gracias a la señal de COX Studio, puede darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones y las transmisiones de los partidos. Y puede seguirnos en nuestras redes sociales, arroba COX Studio Panamá, arroba Domo Basketball. Tremendo partido. Y la fanaticada de Colón dice defense con todo. Laili Rentería desde el estacionamiento, pero falla. Y balón que pone en movimiento al equipo de los Correcaminos. Nachua Staff. Y el equipo de casa dice defense con todo. Falta en Lenise Yerwood, su primera falta personal. Nachua está, pide orden, pide la cortina. Nachua que encara y el pase filtrado, robándole las espaldas al equipo de Churel. Y bola fuera cometida por parte de Chachara Zamora. Balón que pone en movimiento al equipo de Churel Factory. Marcador empatado a 12, 8:44 de este segundo cuarto. Natacha Villar, Isabela Versa, Laili Villar, Laili levantando los brazos, 1, 2 y 3 para Laili Rentería. Marcador 15-12, favorable a Churel Factory. Acosta, Nachua que encara. Nachua que empieza a buscar el espacio, Acosta, de espaldas al canasto, no toca nada. Balón que sigue siendo para Churel Factory. Y Lenise que viene con todo. Laili, Rentería.
Natasha, Laili, Isabela, a Persa. No toca nada. Ashua, Staff en la parte superior. Sachari. Y momentáneamente empiezan a perder la concentración ambos equipos. Laili Rentería haciendo la pausa. Lenis en la parte superior buscando el espacio. Y se complica perdiendo la bola por la línea lateral. Balón que pasa a las manos de los Correcaminos. Achua Staff. Achua en control. Staff empieza a hacer la pausa buscando un espacio. Sutherland. Y se viene la contra de Shooter Factory. Aversa. Sánchez. Laili. Darlenis. Laili. Se choca Roselyn Sánchez con el speed move con todo y le cometen la falta y lo envían a la línea de los suspiros. La falta es la número 14. Rosemary Acosta, su segunda falta personal, y envían a la línea de los suspiros a Roselyn Sánchez, la número 14. The Shooter Factory. Se prepara para su primer intento. Roselyn Sánchez. Su segundo intento. Anótensela. Marcador 16-12 favorable a Shooter Factory. Nashua que empieza a buscar el espacio. Sutherland. Y Roselyn Sánchez en la contra. Buscando a Laili Rentería que viene con todo. Ortega. Pero falla. Y Nashua que recupera. Isaac. Y balón que se pierde por la línea de fondo. Balón que sigue siendo para Shooter Factory. Tiempo solicitado por parte de los Correcaminos. Nos vamos a la pausa. Primera fila nunca había sido tan fácil. Modest Tickets te conecta a eventos deportivos de renombre, conciertos y funciones teatrales alrededor del mundo. Ofrecemos asesoría de viajes y mucho más. Síguenos por las redes sociales. Reanudamos el partido, marcador 16-12, favorable a Shooter Factory. Roselyn Sánchez
1, 2 y 3 para la número 14 de Churner Factory. Marcador 19 por 12 y se empieza a distanciar al equipo de Churner. Roselyn Isabela Berza con todo contra la tabla y rebote enorme por parte de Vivian Grenal, limpiando los tableros. Cambio solicitado por parte de Churner Factory a la cancha. La número 9, Lía González. Balón que pasa a las manos de Churner Factory. 4:38 resta de esta primera mitad. 19 por 12. Vence momentáneamente el equipo de Churner. Lía González y la canasta con la falta enorme desde el estacionamiento. Lía González y la envían a la línea de los suspiros. 4 puntos. Anótensela. Bonita la ejecución. Definitivamente una de las mejores jugadas del partido. Lía González. Nachua, que empieza a buscar el espacio. Nachua, por la línea lateral. Nachua con el tiro de media distancia. Nachua está. Lía González. Lía que encara. Y Jamie Lee Bosa contra la tabla. Pero falla. Nachua. Sachari Zamora. Le cometen la falta. La número 2. Darlenis Ortega. Su tercera falta personal. Y envían a la línea de los suspiros. A la número 15. Sachari Zamora. Se prepara para su primer intento. Anótensela. Sachari Zamora. Su primera falta personal. Marcador 23 por 15 favorable a Churner Factory. Sachari Zamora. Anótale el segundo. Su primera falta personal y envía a la línea de los castigos Evelyn Isaac. Se prepara para su segundo intento. Rebote para Jamie Lee Bosa y Roselyn Sánchez, que se viene en la contra con todo. Lailey Rentería con el tiro y el pase, pero pierde la bola y se viene en la contra. El hombre de Caminos de Colón. Isaac a
Armstrong, González, Natasha Villar y Rosalyn Sánchez con Jamie Lee Bosa. Natasha Villar. Y dos de las chicas sobre el piso del rectángulo. Reanudamos el partido. Balón que pone en movimiento. Lía González. Bosa. Sánchez. González que encara. Y le cometen la falta. La número uno, Nashua Staff. Su primera falta personal. Envían a la línea de los castigos Lía González. Balón que pasa a las manos de los Correcaminos. 2:18 resta en la primera mitad. Marcador 24-15. Nachua buscando el espacio, creando Isaac y Vivian Grenner contra la tabla. Enorme Vivian Grenner. Lía González. Evelyn Isaac que la cubre. Y tal que recupera la bola. Lía González. Con la falta y vale la canasta. Para la número 9. Que ya lo tiene de práctica. Lía González. El tiro libre, jugada de tres a la antigua. Lía González. Y balón que se pierde por la línea de fondo. Sánchez. González. Sánchez. Sánchez que retiene la bola. Sánchez con todo. Anótesela. Rosalyn Sánchez. Díaz. Vivian Grenal. Y rebote enorme para Jamie Lee Bosa. Lía. Laili Rentería. Y Vivian limpiando los tableros. 52 segundos restan. Rebote por parte de Lía González. Se viene la contra. Shooter Factory. Lía González, pero falla. Y con todo Nachua Staff. Katherine Armstrong.
Grenal, Díaz, Nachua, Staff, Ilia González nuevamente con otro rebote defensivo, Roselyn Sánchez con todo, Nachua, y le cometen la falta. La número 14 de Junior Factory, Roselyn Sánchez, su primera falta personal. Isel Díaz. Isel que se prepara para su segundo intento. Anótensela. 6 segundos restan de esta primera mitad, 29-18. Favorable a Churin Factory. Lía González. El balón que recupera. No corre caminos. Finaliza la primera mitad. Marcador 29-18 favorable a Churin Factory. Nos vamos a la pausa. Que la mejor agua de Panamá es agua cristalina, 100% purificada. A donde vayas, cristalina va contigo. Y recuerda suscribirte al canal de CBX Studio para que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones y estés al tanto de todo. Y si tu liga es la mejor del mundo, nos chateas al DM y lo podemos hacer realidad. Podemos transmitir tu liga para que todo el mundo lo vea.
súper cool, se vive aquí en la 12 Sports Center con música. Está ganando el equipo de Shooters 31-18. Pueden mandar los saluditos de las jugadoras y de lo, y el equipo que le van en la caja de comentarios en live. Recuerden también nuestro patrocinador Scarlet Sport. Pueden encontrarlo en Instagram como Scarlet Sport 1. Del equipo de Correcaminos. Este juego sin duda lo tiene la ventaja el equipo de Shooters. 31-20, ya los correcaminos están remontando poco a poco. Espero que hagan los ajustes necesarios para poder entonces tomar ventaja y que las Shooters también sigan metidas en el juego con los puntos de tres favorables. Se ha destacado más bien por los puntos de tres todos seguidos del equipo de Shooters. Ambos equipos ahorita mismo no están full concentradas, la ansiedad se la está comiendo. Tienen que estar full metidas en el juego y con la cabeza fría para así no cometer errores, que el mínimo error puede costar el juego.
Recuerden, chicos, suscribirse al canal de COX Studios para que no se pierda ninguna transmisión. Y si tu liga es la mejor del mundo, no dudes en escribirnos al DM para nosotras poder transmitirla y se haga realidad, que todo el mundo se entere de tu liga.
Reanudamos el partido, marcador 38-30, favorable a Shooter Factory. El último acto de este tremendo encuentro. Balón en manos de la de la costa atlántica. Las correcaminos de Colón. Y balón que pone en movimiento. Nachua Staff. Armstrong. Sachari Zamora. Nachua Staff. Y balón que se pierde por la línea de fondo y sigue siendo. ¿No? Pasa a las manos de Junior Factory. Lía González es quien lleva el control del balón. Lía. Rosalyn Sánchez por la línea de fondo. Contra la tabla. Rosalyn Sánchez. Enorme. Nachua. Sachari Zamora. Y la recuperación, Elías González, falta cometida. Por parte de Vivian Grenal. Su cuarta falta personal. Corregimos, su tercera falta personal en Vivian Grenal. Envían a la línea de los castigos a Lía González. Vivian Grena con el rebote enorme y se viene la contra de los correcaminos de Colón. Sachari Zamora, pero falla. Lía González, el control. Rosely Sánchez con el tiro de media distancia, pero falla. Y Vivian Grenal limpiando los tableros. Nachua Staff, Archibald. Armstrong contra la tabla. Enorme, Carla. Katherine Armstrong. Marcador 40-32, favorable a Junior Factory. Y el rebote en manos de los correcaminos de Colón. Nachua, Sachari, Zamora, le comete la falta. Natasha Villar. Su segunda falta personal, Natasha Villar. Cambio solicitado por parte de Junior Factory a la cancha, la número 24, Jamie Lee Bosa, y la número 2, Darlenis Ortega. Se prepara para el segundo intento, Sachari Zamora. Y balón que sigue siendo para las correcaminos de Colón. Isaac, Evelyn, Evelyn que encara muy bien el canasto y le comete la falta. La número 24. Jamie Lee Bosa lleva 4 faltas personales. Se prepara para su primer intento, Evelyn Isaac. Su segundo intento. Anótensela. Rosalyn Sánchez.
Lía González, González en la parte superior. Y Jamie Lee Bosa que encara el canasto, pero falla. Jamie Lee con su rebote ofensivo. Y se viene la contra de Vivian Grenal por parte de los correcaminos de Colón. Le cometen la falta. La número 14, Roselyn Sánchez. Su tercera falta personal. ...7:26 resta de este partido. Falta cometida por parte de la número 6. Caroline Hereira. Nuevamente Caroline Hereira, su segunda falta personal. A la línea de los suspiros, Evelyn Isaac. Anótele el primero. Rebote enorme para Vivian Grenal. ¡Y vale la canasta! Vivian Grenal. Y la oportunidad de la jugada de tres a la antigua. Jamie Lee Bosa con su quinta falta personal. Marcador 40-36 favorable a Churri Factory. 7:16 resta este partido. Grenal. Falla el intento. Lía González. ¡Y anótenle los dos puntos! Lía González. Isaac Archibald levantando los brazos. 1, 2 y 3. Para Lady Archibald. Y coloca el marcador a 3 puntos. Nos vamos a la pausa. Primera fila nunca había sido tan fácil. Modest Tickets te conecta a eventos deportivos de renombre, conciertos y funciones teatrales alrededor del mundo. Ofrecemos asesoría de viajes y mucho más. Síguenos por las redes sociales y contáctanos. La recuperación por parte de las correcaminos de Colón. Evelyn Isaac en la parte superior
controlando, haciendo el espacio, buscando la cortina. Evelyn Isaac en cara contra la tabla y Vivian Grenal con el rebote enorme. Natasha Villar y la recuperación de Katherine Armstrong. Vivian Grenal y la excelente defensa por parte de Shooter Factory. Balón que se pierde por la línea de fondo y está en manos de las de la costa atlántica, la Correcaminos de Colón. Archibald, desde la línea de tres puntos. Armstrong, Sachari, Zamora le cometen la falta. Darlenis Ortega con su cuarta falta personal. A la línea de los suspiros, Sachari Zamora. Vivi Andrena. Armstrong. Armstrong que retiene el balón. Y balón dividido. Pasa a las manos de Shooter Factory. Marcador 42 por 39, 5:46 resta de este partido. Laili Rentería, Laili en control, Laili buscando la cortina, Laili con el tiro de larga distancia y la falta cometida por parte de la número 2. Envían a la línea de los castigos a la número 1, Nacho Staff, que se prepara para su primer intento. Nacho Staff. Y rebote enorme para Evelyn Isaac. Anótele los dos puntos. Marcador 42 por 41, 1. Es la diferencia a favor de Shooter Factory. Nashua está. Y la falta cometida por parte de Evelyn Isaac. Su tercera falta personal. Evelyn Isaac. Rentería. Laili. Verónica Douglas. Y balón que sigue siendo para Shooter Factory. Cambio solicitado por parte de los Correcaminos de Colón. A la cancha, Vivian Grenal y Carla Sutherland. Lía González que pone el balón en movimiento. Lía con el tiro de media distancia. ¡Anótensela! Lía González. Isaac en control. Isaac, Evelyn, Armstrong. Isaac. Isaac que encara el canasto. La flotadita y contra la tabla. ¡Enorme! Evelyn Isaac.
Marcador 44-43. Favorable a Churner Factory. Laili Rentería. Natasha Villar. Y el rebote en Carla Sorlan. Isaac con el pase de larga distancia. Y Katherine Armstrong, que voltea el marcador 45-44. Favorable a las Correcaminos de Colón. Laili Rentería. Laili en control. Lía González. Lía. Le cometen la falta. En la número 12. Ladies Archibald. Su segunda falta personal. Lía González, que se prepara para su primer intento. Anótensela. Marcador empatado 45. 3-43 resta de este partido. Anótenle el segundo. Lía González. 46-45 favorable a Churner Factory. Carla Sutherland. Y Lía González, que se viene en la contra con todo. Lía buscando el espacio. Verónica Douglas. Y recupera la Correcaminos. Evelyn Isaac. Isaac con todo. Katherine Armstrong. Con el giro y el rebote enorme para Carla Sutherland. Vivian Grenal y le cometen la falta. En la número 3, Natasha Villar. Su cuarta falta personal. Cambio solicitado por parte de Churner Factory. A la cancha, la número 14, Roselyn Sánchez. Se prepara para su primer intento, Vivian Grenal. Vivian Grenal, anótele los dos intentos. Marcador 47-46, favorable a las Correcaminos. Sánchez, Ortega. Y le cometen la falta. Vivian Grenal. Su cuarta falta personal. A la línea de los suspiros, Darlenis Ortega. Se prepara para su primer intento. Anótele el segundo. Tiempo solicitado por parte de los Correcaminos de Colón. Nos vamos a la pausa. Estar en primera fila nunca había sido tan fácil. Modest Tickets te conecta a eventos deportivos de renombre, conciertos y funciones teatrales alrededor del mundo. Ofrecemos asesoría de viajes y mucho más. Síguenos por las redes sociales y contáctanos.
Balón que pone en movimiento el equipo de las Correcaminos de Colón. Evelyn Isaac. Katherine Armstrong y Vivian Grenal machacando la pintura con todo. Vivian Grenal. 49 por 47, 2:30 de partido. Lía González. Roselyn Sánchez por la línea. Y Darlenis Ortega. El rebote enorme para Vivian Grenal. Evelyn Isaac. Grenal. Con el tiro de larga distancia. 1, 2 y 3. Para Vivian Grenal. Tiempo solicitado por parte de Churner Factory. Nos vamos a la pausa. Lía González en control. Lía González con todo contra la tabla, pero falla. El balón que pasa a las manos de las Correcaminos de Colón. Natacha Villar con el rebote. Lía González con todo. Balón que sigue siendo para la Correcaminos de Colón. ¿No? Para Churner Factory. Balón que pone en movimiento el equipo de Churner Factory. Roselyn Sánchez en la parte superior. Que empieza a controlar Roselyn. Buscando el espacio. Roselyn que encara contra la tabla y le cometen la falta. Sachari Zamora. La número 15. Su segunda falta personal. Y envían a la línea de los castigos a Roselyn Sánchez. Se prepara para su primer intento, anótensela. Marcador 52 por 48 favorable a las Correcaminos. Anoten el segundo. 52 por 49, 3 son la diferencia. 1:24 de partido. Isaac, Evelyn. Evelyn buscando el espacio. Evelyn, Isaac. Que encuentra Vivian Grenal con el tiro de larga distancia y el balón que coquetea con el cilindro.
Bueno, que pone en movimiento las Correcaminos de Colón. Sachari, Zamora, Ortega, Natasha Villar y Evelyn Isaac con el robo y la falta ofensiva. La falta ofensiva. Y la falta técnica. Marcador 52-49, favorable a la Correcaminos de Colón. Natasha Villar. Roselyn Sánchez en control. 51 segundos resta de partido. Roselyn Sánchez de tres, enorme. Y empata el partido. 40 segundos. Evelyn Isaac. Vivian Granal de tres. 1, 2 y 3 para Vivian Granal. Roselyn Sánchez. Y Evelyn Isaac con la recuperación. 55-52. Lía González, con todo, Lía González, finaliza el partido, victoria para las Correcaminos de Colón, marcador 55-52, tremendo encuentro. Nos despedimos en esta tremenda transmisión. Enorme lo que acabamos de ver entre estos dos grandes equipos, el equipo de Churro Factory, frente a las Correcaminos. Las Correcaminos que logran su primera victoria y arrancan con el pie derecho el torneo, la Copa Churro Factory. Nos vemos en la próxima transmisión. Gabriela, la despedida. Qué juegazo, en verdad, se acaba de tirar estas muchachas, aunque hayan perdido. Yo siento que, no sé, vive el juego con todo. Así que nos vemos en la próxima transmisión. Quédense sintonizándose aquí en Estudios, suscríbanse, denle like y compartan. Chao.